A ver, espérate. Tú saluda, Mowgli. Haz mi presentación. Tú me dices. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, así de profesional. Bienvenidos a Wepa Let's Play. Soy su streamer, Ats. Y esta noche vamos a jugar Smashito con los compas. ¡Claro que sí! Okay, ¿qué tal? Dormí sentado aquí en el lugar. Excelente intro. A ver, déjenme pongo. No le des todavía. Estoy escribiendo la ID en el stream. Voy, le voy a dar. Recuerda poner el stream, poner el ID tú, Mowgli, en tu stream para que lo vean en algún lado. ¿No? Bueno. ¿Que le dé? Sí, dale. Yo estoy viendo. ¡Que no! Ah, entonces no, pues. Ok, ya, puedes darle. Hasta que Mowgli diga, porque él también tiene eso. Pero ya está ahí adentro. ¿Sí, no? ¿Ya Mowgli? ¿Mowgli? Congeló la ID este. ¿Se congeló? ¿Se congeló qué? ¡Hola, Perseados! El stream por alguna razón, pero creo que ya volví. Sí, ya volví. Ya puedes dar. Vamos a pelear. Ah, ya les voy a decir. De está dentro de la arena, sí lo va a ver. Se le congeló el stream. Así, Pac-Man. No es cierto. No me comerás. Ven acá, tú descortés. Me caigo. Maldito limonzote. Es un limonzote con mi cabeza. Con casi. No, hombre, con estos fallas. No, pues. Ya sé, esto se fue. Ay, gracias, Persea, por el follow. Me voy. Follow, quien quiera que seas por el follow. ¿Eh? ¿Tu ahí sí está bien? Porque lo voy a copiar de frente. Obvio. ¿Por qué le voy a poner más? ¿Quién me crees, sí. Mowgli? Pues luego se te olvida cambiarlo. Pues no. No. Ah, mira, la cámara también te cae. Ahí voy. Ah. Debería contar cuántas veces puede saltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, creía que ibas a quedar abajo. Y me salió para arriba. Pinche. ¿Enanito? ¡Enanito! ¡Ya! Nah. ¡Ya! Yeah. ¡Ay! Obvio que me estás matando con mis técnicas. Con mis técnicas. ¡Pucha! Ah. Ahí estoy, de vuelta. ¡Eh, hazlo! Sí, señor. ¡Ay! ¿Me mató eso? ¡Qué mentira! Es más, ¿qué, bailar? Por los fallos les voy a regalar un filtro al aleatorio. ¡Sí! ¡Más abajo! Ay, no, este no. Creo que va a matar eso con 10%. Este. Esperen que cargue. No. ¡Ay, no! ¡Magli! ¡Qué rayo! Este, ven acá. ¿Cómo te lo comiste? Estabas de espaldas. No sé. Make no qué sense. Mal educador eres. ¡No, otra vez! ¡Suéltame! Ay, me caigo. Ay. Te comes todo mi gacha. ¿Ves? No, es cierto. Mira, yo también tengo fuego como tú. Yo también tengo fuego como tú. A ver. Ahí lo vi. A ver, tira ojitos. Haría si alguien me diera un mejor poder. ¡Ay, perro, si regresaste! Porque hizo el Z para arriba, si no, si hubiera muerto. ¡Ah! Quédate no. el otro está mejor. ¿El del macizo? ¿O cuál es tu ángel? ¡Ay, no! ¿Por qué tengo? Voy a poner uno de los que ya tengo guardado. A bueno, este. ¡Vámonos! Yo hice Dawsmas y se me fue el dedo de la palanca esta cochera. Ya en 3 competitivo. Pues sí, es 1 contra 1. Dos vidas sin ítems. 7 minutos. Buena pelea, Daniel. Te odio.
Te odio. Te odio porque eres bueno con cualquier personaje. Y ya se supone que es mi main, entonces te odio. Yo ando de payaso. Por ejemplo, Mowgli pues está agarrando el sabroso, entonces ya sé que está jugando con todo. Rayo. Rayo. ¿No lo cambié? Me descubrió. Me descubrió. Ah, pero siempre me arrojas un montón de porquerías. Ay, ¿qué esperabas? Tienes que aprender a jugar contra todo, papi. Pues sí, pero no me gusta. Pues, ya, como, cálmate. Pues no juegas a Smash. Solo juego Smash con los que no tiran cosas. Hombre. Quitas como 50 sí, del roster. Se abunda, ajá, se abundan los que tienen proyectiles. Envidia que tienes que tú no avientas más que esa explosión enorme que mata a toda la naturaleza. Yo no me puedo quejar de eso. Muere ahora sí. Nah, que me. Puedo haber escapado fácil de eso, pero decidí tirar la sierrita en vez de eso. Ay, qué mentira. Lol. Uy, no. Au. Ay, qué mentira eso. Te voy a haber pegado la hojita. Lol. Va. Te quemaste. Te pegaste mis limones. Ay, ¿viste? Se había sobrevivido. Hola, Loki, ¿cómo estás? Estoy de payaso. Dices que no haga eso y tú una vez me enseñaste que esa era la manera de esquivar tu cochinada, entonces, ¿qué rayos sí, ahora? Pero ¿ahora qué supone que tengo que hacer cuando hagas eso? ¿Cuando lance la explosión? Pues lo que te había dicho eran dos opciones. Una era bajarte, pero pues ya la mayoría de la gente pues ya se la sabe, entonces pues lo clavo y ya. Y en la segunda es levantarte justamente cuando explote, así la invencibilidad no te toca. Mira, bueno, ya voy a quitarle el filtro de payaso. Ya me canso. Pura mentira eso. Ah, mira, es un Sonic. Soy malo con los Sonic. Ya entré, es competitivo. Pues la dices para excusarte en caso de que pierda. Perdí, pero ya había dicho que era malo contra Sonic. Ah, es que los rápidos y los enanos son difíciles de darle con el sabroso. No manches, el Sonic es casi el tamaño del sabroso. No, hombre, ¿cuál sabroso? Mira, no pelees, móvil, mira. Parte con él. No, pero está peleando, no puedes pedir que no pelee. No es casi el mismo tamaño. Y está chamarro. No tengo agua. No vas porque se estira, pero... Ay, si quieres me agacho y ya estamos del mismo tamaño. Yo creo que Sonic tiene un tamaño promedio, no es alto ni chaparro. Es como Mario. Chaparro, el Pichu, el Pikachu, la Jigglypuff. Es que Sonic tal vez no sea tan alto, pero tus golpes se estiran. Y Mario es chaparro y sus golpes tienen muy poco alcance. Ay, pero sus golpes de Sonic son demasiado veloces para mi reacción. Mira cómo ciró las patas, ¿no? Que crece. Igual el puño le crece cuando da el puñetazo. El puño que crece. El puño sí es bien injusto, eso sí te puede pegar hasta en la espalda. Le estira. Me encanta que Mowgli dice, el puño es bien injusto, te pega por la espalda y tira el sablazo que abarca toda la pantalla. Atraviesa el escenario aparte. Tú abarca tu espada, no es nada injusto. Ay, pero igual tarda un montón en el deste de... Ah, este boludo de ti. Ya con eso ganó Perseus, por mí. Por burlarte. O sea. Ah, no se murió, pensé que sí. Aquí se muere. No, se murió, ¿en serio? Sonic es más gordo de lo que parece. Hubieran puesto el Sonic. Hubieran puesto... Literal. Y no. Literal, tu espada le llega del piso a la tercera plataforma. Atraviesa el stage y llega a otra partida y le da al otro güey, ¿no? Ahorita que dijiste Sonic gordo, hubieran puesto el Sonic original gordito, que está así chaparrito. Y que es una bolita. Sí.
Ando bien, sobrevivo. Pues qué buena, Loki. ¿Cómo va tu sabadito? A ver, déjame cambio. ¿Le vas a entrar a las retitas? ¿Peleamos? No, espérame. ¿Pero quieres que me salga y peleas contra Taquito? Ah, como quieras. Pues ahorita que se puede, supongo. Dale, quiero que te mate Daniel. Y si juego a random porque puedo jugar con todos y soy un nerd. ¿Soy un nerd? ¿Qué tiene que ver eso? Un nerd de la Smash. Pensé que yo era el... Espérate, bueno ya. Ah, ¿qué querías? El filtro. Quítale 11, quítale 11, quítale 11. Ya, mira, perro. Míralo. Y dice que no es un nerd. Es un nerd del Smash. Supiste exactamente. Hasta con decimales supiste exactamente cuánto pegarle para que dejara exactamente lo mismo. Y con un personaje que no usa. Cálmate. Cálmate tú, estás loco. ¿Qué? Pero está bien lejos. Pues también este es el... ¿Tú sabes el rango horrible que tienes ahí? Ey, pero yo no me llegas tú, el elote. Porque dijiste que quieres hacer el zoom, mira. Ya no la armas con K-Roll. Échame más proyectiles. Ay, pero te estoy dando con la pistola. No, hombre. ¡Ay! Te sudó. ¡Ay! ¡Ay! Le pico la colita. Sí, porque salí corriendo. ¡Ay, ay, ay! Me inyectaron. ¿Por qué no se puso el aire? Sí, no, no, espérate, espérate. A ver. Calentando. ¿Por qué no se pone el aire? Copy. Porque si sí está aquí, o sea, si sí se ve. A ver, luego le escoge otro personaje. No. Espérate. Ah, pues bueno. Dale chance. Daniel, dale chance ahorita, pero se salió por cambiar personaje. ¿Ah? Sí. Ya salirme del modo expectación. Oh no, ver, me va a echar. Me va a echar gol. What a goal. ¿Te espero? Sí. ¿No? ¿Por qué esperarme o qué? No, le digo no. No, me dice a mí. Ah, ya le di lugar. Sí, dame tantito chance en lo que pongo la sala de Smash. Ya me fui, ya volví. ¿Quieres que vaya al laboratorio del Dr. Light? ¿Quieres que vaya otra vez? Quiero que lo haga otra vez. ¡Sobre! ¡Vamos! Soy tipo hierba, tengo ventaja. Le decía a este taquito que no soy muy bueno con los ágiles, porque se me hacen muy raros. Ya está poniendo excusa otra vez. Ya está diciendo, si pierdes es porque salió este personaje. ¡Oh, chihuahua! Ya ves. Adiós. No llegué. No, se me hacen muy extraños, no me acomodo nada. De los ágiles creo que el Granilla es de los que más me gusta. Porque los demás sí no me gustan para nada. ¡Ah, espérate! ¿Cómo que me espera? Déjame matarte, uno, no me dejes en ridículo. ¿Cómo no? ¡Ah! Ahorita me dejaste en ridículo tú con el sabroso. Venganza. ¿Cuál? Si me mataste una vez. Cállese. Sí, se me hacen muy raros. A veces excusas. ¡Oh, chihuahua! ¡Me vamos! Tiriri, tiriri, tiriri. ¿Quién es MJR? Bienvenido. Bienvenido. Anda conmigo. Bien, bien. ¿Y tú qué tal, MJR0524? Mike. Leerlo todo porque no leía bien. O sea, era como de, ¿qué dice ahí? Es que Michael... le ganaron el MJ523. Es Michael Jackson Returns. Michael Jackson Returns. De todo lo que pudiste haber dicho, dijiste eso.
pues se me ocurrió. No sé, como bueno, Michael Jr. Ándale. Bien, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Siguen ahí? ¿O se te quedaron muy callados? Yo estoy peleando. Aquí estoy. La de mierda que está entrando. ¿Cómo estás hablando? Bueno, qué bueno. ¿Cómo va tu sabadito por la noche? ¿Cenaste rico o no cena? Hay gente que no cena. ¿Cómo no pueden cenar? No les da. Pues... ¿No les ha pasado? Pero... Bueno, al menos... No sé, estoy muy acostumbrado a que todos cenen. Yo... Yo luego no desayuno. No, a mí se me hace más raro que no desayunar. Ajá, es que ahí lo que te voy a decir. Cenar sí. Cenar sí creo que no es tan imprescindible porque es así como que te vas a dormir. Pero, entonces... pero pues duermes bien rico cuando la tienes la pancita llena. No cuando estás viejo, Muli. Algún día la entenderé. Yo he dormido con el estómago bien lleno. Ay, no, pero media noche... te vas a sobrellenar. Pues acabas de decir con la panza bien llena. Bueno, dije pancita llena, no tan llena. O sea, nada más algo, un pan y ya. Tómala. Y dices que yo me paso con la gente. Pues, no. Una quería darme todo, perdón, persa. Una coquita con pancita. Bien peleado. Una conchita, ¿no? Ya se me antojo. Digo que está chido. ¿Qué? Cuando cenas bien perro, al día siguiente que te levantas, no tienes hambre porque sigues lleno. No manches, no me lleno de extremo. Pues eso es lo que yo iba a decir. Si yo duermo con el estómago muy lleno, paso muy mal la noche. Me empiezo a doler el estómago. A mí también hasta me llega a dar pesadillas por eso. Ándale. A veces incluso a medianoche me levanto y se me viene la comida. Y... Ah, sí, el reflujo. Ajá. Entonces ya son cosas de viejos, porque antes no me pasaba eso. Ya son cosas de viejos. Es que de joven yo me acuerdo que me dormía así después de comer pizza y un chorro o algo así. Y dormía como un angelito. Pasando tips de tercermundista. Ya ves, te dijeron burgués. ¿Por qué cenamos? De verdad, esa que le di. Por la pizza. Hace mucho. Ay, no salió con fueguito. Hace mucho que no como pizza, de hecho. Por la pandemia. Simplemente no se me antoja comprar una pizza que fue empacada por chavos que quizás están hablando encima de ella. Fíjate que yo desde que empezó la pandemia aprendí a hacer muchas cosas. Aprendí a hacer sushi, aprendí a hacer pizza, lasaña, varias cositas que pedía por internet o por teléfono. Ay, oso. ¡Muere! Ay, te pasaste la mano, no sé cómo. Tú no sabes usar ese mono. Cálmate. Es más, mátate ya. No. Deja de esquivarme. Toma, con tu propia solo técnica. Solo yo puedo hacer shurikens. Nah. ¿Quién lo dice? La ciencia. Mi compi Ryu. Solo mi compi Ryu y yo vamos a hacer shuriken. Que somos novios. Y se arregla el cabello, ¿no? No le digas a mi esposa. Porque que no es casado. Sí. Y de la amiga de Ryu, ¿no? O algo así. Eso sí no sé. Según yo es una mujer americana, el Ryu no tiene nada que hacer. Es al revés, Ryu es el americano. ¿Qué? Es casi ¿Ryu loco, es americano? Está bien loco, Willy, ¿quién siempre ha sido el americano? Te lo voy a googlear, te voy a googlear. Ándale, googlear. ¡Eh, espérate, pateaste! Mira. Ya cállate, Mowgli. Ah, no, Ryu es el otro, güey. ¿Cómo crees que el güerito va a ser el japonés? ¿Qué son? Sí, pues por eso.
Lo estaba confundiendo de lugar. Nos estás calando. A ver si sabía. La cascaron, ¿eh? Solo yo puedo ser de Shuriken. Y Ryu. Y Sakura. Y el Shuriken. Y Akuma. Y también Akuma. Y de otras franquicias. Y también el. ¿Cómo se llama? El Ryu. El que hace el Tiger Shot. Sagat. Sagat. Y también Dan. Y medio roster. Pero nadie más. Pero nada más, nadie más. Ay, ay, ay. Mira, será el próximo peleador. Que fuera no, Zangief, qué chido, imagínate. No que fuera. Tiger Shot. Así era como jugaba Street Fighter, puro Tiger. No decía nada más, Tiger. Tiger, uppercut. Lo odiaba en el Street Fighter porque nada más hacía lo mismo, era bien spammer. Y abarcaba toda la pantalla. Era como de arriba y uno para abajo. Hacia arriba y uno hacia abajo. Y tú le bajabas bien poquito de vida, era de no manches, aparte tiene toda la defensa. Mira, Daniel, así se juega con Kierro. Ey, no como tú. Ey, cállese. Panzazo. ¿Te debes algo? No, lo dije yo primero. No. Tiger. Lo que me fastidia de King K. Rool es la maldita barriga que le pega y lo absorbe la barriga. Antes se rompía bien fácil, ahora se rompe bien difícil. Si tuviera el dinero yo me haría la panza de la debilitaron también. En el último cacho. Por eso la bofearon. Antes estaba bien débil la panza y se rompía casi con cualquier golpe. Imagínate. No se la debilitaron. Ay, no. Esa pistola. Se la bofearon. Imagínate que vas a la playa, te quitas tu camisa y muestras tu panza y pecho de oro. Pues, y todo se te quedan viendo. Hasta le haces. Pues a la gente no le importa. Está bien. Sume tu panza. De hecho, sí les va a importar porque con el reflejo del sol voy a quemar cosas. Como si fueras una lupa, ¿no? Ajá. Va a estar tan brillante que voy a estar dejando ciego a todo mundo. ¡Ah, mis ojos! Al conducir. ¡Mis ojos! Ah, me tocó el enano. Ay, pues no agarren random si se van a quejar de quién le sale. Yo no me estoy quejando. Oli, sí. Siempre se la pasa diciendo, ay, no sé jugar con esto. Ay, con estos me caigo. No, con los Link sí sé un poquito más. Solo sé jugar con... Sabroso. Si me toca otro, no sé, me voy a quejar. Ay, ¿saben qué? Le voy a decir a Cardelo que estamos jugando a Smash, porque no me va a decir, ¿por qué no me dijiste? Es que es la vieja confiable, ese y el A. Estamos... ¡Me regreso! No regreso. Que luego no digas que no. No andes llorando. Ustedes son testigos de que lo hice. No, sí, pero. Y después nadie dice, no dijiste, ustedes pueden decirme. Ah, cómo no, ahí está grabado. Ahí está grabado. Muestra el celular a la cámara. Muestra el celular a la cámara. Ven, aquí hay pruebas. Y sale Cardelo así en traje de baño. Ah, no, eso no era. ¿Qué? Con los hay espacio para el novato siempre. Siempre, obvio, aquí te enseñamos. Te enseñamos golpeándote a la mala. Así se aprende. Un golpe bueno y me mato. Tú también. Venga, MJR. Ya morí. No. Uy. 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 Yo le voy a él porque me cae bien que ir. ¡No! ¡Y si se murió! ¡Qué mentira!
Pues está pesadito, pero no está. Es que yo creo que no hizo el tech. El DI. Sí, esa cosa. El tech es otra cosa. El tech es cuando, sí, sí. Es cuando rebotas con la pared. Ya llegó. El de Dotes. Llegó el de Dotes. Diokis. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas veces la sala más bien? Es lo que ah, de 8. ¿Cuántos somos? ¿6? 8. Somos 6, faltan 2. Vi la sombra del gato y creía que era Haunted, no sé por qué. Buenas noches, payasitos, ¿cómo están? Hola, hola, Mec. Silencio. ¿Estás ebrio? Silencio. ¿Cómo están? ¿Cuántas llevas? Dile para que no diga nada, Mándame. Di la verdad, Mec, ¿cuántas llevas? ¿De qué? No sé de qué hablo. Discord, güey. Ay, ya me acabaron mis vacaciones. Más. Magugos, fechas. La mago. Ya me voy a poner fechos para que me digan y me done bits. Voy a donar bits. Es cierto. Va a poner dos lobos como esos youtubers que se visten de todo. Pon eso de recompensa. Para huepaleta. Ponerme más. Para huepa. Ponerte más lobos. Hacer el resto del stream con Magumbo. Angry. Ah, pero esa es la mejor pide beats. Ay, no se durmió. Suben de nada. Pues es que los beats, no sé cómo puedes poner así como. ¿A los cuántos beats hago esto? Ah, pues así. Creo sí, que si hay una opción en un bot que te pone tal cual. Por tantos beats, hago. Pero no, creo que Twitch sí no, te penaliza si andas pidiendo ahí. Ah, no, te penaliza si vendes productos fuera de su plataforma, por así decir. Playeras y eso esas fue. No estoy seguro porque no lo he hecho jamás, pero creo. Se fue MJR, lo corriste, Mowgli. ¿Dónde? Corriste MJR, te pasas. Se fue para Espero que estés feliz. No, pero pues estuvo la pelea reñida. Solo puedes mutearlo. No, hombre. Pasó mutil. Yo quería probar el bot de esta. Uy, me tocó alguien con Twitch con regresó. Cállate. Uy. ¿Por qué no te regresó? Porque lo hiciste muy tarde. Y a Roxy le pegué. Ya empezó con las. Dije que sí le sé. De hecho es un personaje muy muy versátil. No te pegó. Estas. Sí, pero la reflejé. Estas sillas hacen que uno se maree. Sillas. Ah, no lo reflejó. Qué divertido. Me faltaba el tiro. ¿Qué streameaste ayer? De Dota. ¿Vale? ¿Qué streameaste ayer? Ayer nada. ¿Cuándo compartieron tu stream? Hace poco. ¿A quién? ¿Qué streameaste? ¿Qué jugaste? Payasos. ¿Payasos? Sí. ¿Qué rayos juegan? Payasos peleando. Ah, que es como lucha libre, ¿eh? Ajá. Estaba muy divertido este Rodolfo con sus tonterías. Está divertido el juego de los payasos. No te dio. Pues te evitó la intención. No es que no me dieras, es que te esquivé. Me quedo con tu trompo. Es mío otra vez. ¡Ah, no es pues quédatelo! ¿Qué ¡ah, qué buena cajetea, Moldy! Toma. 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 Ay, me devolviste mis limones. Jueguito de ayer, ¿qué onda? ¿Cuál jueguito de ayer? Ya no se puede. Ajá, ya no se puede descargar. No sé si no se pueda descargar, pero pues, según yo todavía sigue la beta. ¿Dónde lo jugaron? En Steam. En Steam. De computadora. Sí, ya tengo computador. Computadora. Por eso, calculadora. Está muy chato mi computador. No, no te va a jalar antes.
No lo sé. La verdad es que no sé qué requerimientos. No, yo pasé atrás de ti, qué mentira. Se vio clarito que estaba parado. Se sobrecaliente el robot y dice, ¡ah, me quemó! Robot feo. ¿Cuál? ¿El robot azul o el otro robot cuadrado? El feo del cuadrado. Ah, claro que no fue primero. Este está bien. Los dos son robots, ¿no? Sí, pero uno más guapo. Se fue el Persea. Persea y el MBS, ¿cómo era? MJR. Michael Jackson Return. Dijeron, no mames, llegó el de Dotes, mejor ahí muere. Michael Jackson Return. El de Dotes, qué aburrido ya, güey. Llegó el de Dotes, nos van a poner unas madrinas, pero chidas. Ay, sí. El de Slivo Mole. Déjalo, chato. Ay, espérate ya, triple dash attack. Se salvó, mole. Sí, le salió música al escenario. Que no estaría quejándose ahorita. Porque ya la configuré. Lo olvidé de botón. Míralo, qué burro. Burro. ¿Alguien callado? ¡Ay! ¡Ah, la vez! ¿Qué pasó? Pues. ¿Qué estamos jugando? Para andarle diciendo burro. Ah, tú no tienes proyectiles. No manches. ¿Qué puño son proyectiles? Y atrapa el puño en la cubeta. Atrapa el hilo en baño. No. Espérate. Ahí llegas por el frente. ¿Qué? Cuando haga el cocinero, pásate atrás de él y métele un fregazo. Se tarda mucho en recuperarse. No puedo creer que sea sábado. Sobre. Te voy a matar. ¿Qué está? ¡Ahí está! Pensé que no se lo sabía. ¡Qué robado! Que hay que saber, la plaza salvé y lo mato. Ahorita vengo, gente. Mi perrito está ladrando por alguna razón. Bueno, eso, va a llorar, perro, va a llorar. Va a llorar, perro. No quiero que vean. ¡Hola, Rafa! Oye, está jugando, no me dijiste. Siempre estás conmigo. Siempre y cuando te portes. Dale, Mick. Dale, mi primer pelea. Toma. Yo me siento muy feliz. No me importa. Bueno. Si no te voy. Dale, bueno, te puse seguir. Se mezcla muy bien los personajes con ese fondo. Estoy bien. Con tu espada. Enemic, pon en práctica lo que aprendiste. Ya volví. Déjame paz. Ah, es el de Dotes, con razón. Ah, te salvó. Ay, ¿cómo te lo dijo? Dale, un espacio. Venga. Rafa tiene el control. ¿Quién? Ok. ¿Eres el Dotes va ganando? ¿Cómo? ¿Eres el de la espada, hijo? ¿Cómo es posible esto? Ay, mira, te está combiando, loco. Yo creo que Mika ha entrenado en secreto. Para sorprendernos a todos. Juliana dice, yo creo que me contrató a Ali. Ahí al lado. Ay, cállate. Ay, mi voto está ahí en el cuarto. Digo, ¿puedes mutearnos? No, ya para mí, era a mí, ¿no? Ya te lo pasó. Ganaste, hijo de Ana. Anda. Se le acabaron sus bits, señor. Tenga. Venga, señor, gracias por haber venido. Ya entendí. Mira, Daniel, checa el dato. Daniel y Mowgli viven cerca. No, Daniel. Mick y Mowgli viven cerca. Entonces, cuando Mowgli dijo, voy a sacar a mi perrito, fue a la casa de Mick, tomó el control, le mató la primera vida.
y luego regresó y fue cuando digo, ah, ¿cómo que Mick te va ganando? Porque ya le había devuelto el control. Pero Mowgli pensó que le iba a ganar, dejándole una vida y no, no fue suficiente. Misterio resuelto. Contra. Me robó la vida. Tómala. ¿Por qué no salen personajes que reflejan? No, no es lo mismo jugar sobrio que... ¿Ebrio? Que tan sobrio. ¡Ah! ¡Hijo! No se murió. De hecho, no le has bajado casi. ¡Qué bonito sombrero! ¿Por qué parpadea? Para muy... ¡Ay, pero no llegamos! ¡No! Te pegué yo también, porque le dio tanta prioridad a tu patada, feo. El doctor Mario es bien fuerte, no lo parece. El doctor del seguro. Oye, el Fajas para Smash, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, el mano. El de ayer. No, el. ¿Qué? El del Majin. Es el. El jueguito ese que se echó el Arts el otro día. El viejito rosa. Ah, el Jelly Boy. Ese. Empezó a chillar un gato bien feo. Charman está por ahí enojándose porque ya le bajaron baje con mi gato. Michis. Ay, yo me quise hacer los que eran esos. Adiós. Adiós. Uy, cállate. Vas buscando, no te quejes. Adiós, ahora sí. Ay. De hecho, creí que me ibas a intentar devolverlo. Ya que esquivaste, dije, no, pues ya. ¡Ay, perro! No, ellos sí, yo no. He perdido mucha práctica con Mega Man, por eso quiero usarlo un poquito. Que nosotros jugamos todo el día en el Smash, dice Colina. ¡Uy! ¿Oílo? ¡Oílo! ¡Tú sí, Mowgli! ¡No, dale! ¡No! ¡Ah, miedito! Te voy a agarrar y te voy a decir, sáquese, mira. A ver, vas a ver. ¡Ay, no te saques! ¡Era broma, era broma, era broma! Ah, bueno. ¡Ay, yo estoy haciendo B! Estoy haciendo B, cerré la copita. ¡Te verá broma! ¿Cómo era? Te voy a hacer así, te voy a sacar del estante. Ahora es que es en la siguiente. La que sí. Como en intento. Está. ¿Qué? ¿Me vas a enseñar a configurar mi OBS? ¿No sabes configurarlo? No tiene... Vete, tiene... youtubers. No tiene ciencia. Hay muchos, muchos videos que te ayudan a configurar. Ah, mira, Joker. A configurarlo. Sí, pero me da mucha flojera ver todo el video. Que me explique, ya te de volada. Ah, pues a mí me da mucha flojera. No sé qué enseñar. Pues así aprendimos tú. ¿No te gusta batallar? Yo no le enseñé a Molly. Y ya ves, lo hace bien mal. Siempre salen errores. Para empezar, el micrófono se escucha bien bajito, no sé qué caramba. Has de estar agarrando otro micrófono. ¡Ey! ¿Qué sucede, Rafa? ¿Qué cuando yo, hijo? ¡Ya salas! ¿Ya qué? ¿Arsénico? Es que no quería salir aquí. Arsénico. Bueno, ahorita que sale me van a matar más pro. Sigo vivo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Morir. ¡No! ¡Qué mentira que lo hiciste a tiempo! Uy, es bien rápido el Stomper. Ay. Mowgli, acuérdate que morir es vivir. Lo dicen los zombies de Resident 4. Te quedaste sin counter, hijo. ¡Es cierto! ¡Qué bien! ¿Qué counter a eso? ¡Ay! Este dijo, ven pa' acá. ¿Y a esto le puedes dar contra? ¿Sí? Se me acabó. Que se muero. No. No.
No, me salió el Shoryuken. Debe estar muerto. No, es cierto. Siempre me ganan el fregazo. Estúpido Joker. No sé jugar con hábiles. Ah, oh, chihuahua. Porque siempre me acusan. No sé jugar. Ya no sé jugar. Uy, me tocan 3 minutos de diversión. Diviértete. ¿Qué? De pura diversión. Con el dedotes. Ah, 3 minutos. Ajá, pues es lo que duran las partidas, ¿no? Tampoco necesito 3 minutos para ganar. No, pero pues le voy a dar 3 minutos. ¿Me da cosa? Ay, qué bonita cosa. Ándale, México, para que te rías. Luego le toca contra este carnal. Más fácil, si no, no sabes usarlo, ¿no? No. Si no haces nada, no. Pero pégale. Adiós. Un poquito. ¿A dónde? ¡Ah! ¿A dónde? Me equivoqué de botón. ¡Uy! Enrique se va a caer. ¡No! Esos jueguitos son muy feos. No es cierto, está tronando. Se están cayendo rayos, vaya. Valiendo. No esperaba eso. Solo sé que siempre me hacen este combito. Que no me salió. Bueno, si sigue tronando, se pone muy feo. Ahí se quedan con móvil. ¡Vas a morir, Mo! ¡Vas a morir, Mo! ¿Cómo es posible que sí le haya pegado? ¡Ay, qué buena! ¿Por qué? ¡Ah, mira, salió volando! Pues sí, ¿qué quieres que pasar? Voy a ver si se ve mucho rayos. ¡Tiempo! Bueno, acércate. ¡Vas a morir, Ken! ¡Ay, si me pegó este canal! ¡Ay, me quedé sin hierro! ¡Espérate! ¡Ay! No veo mucho rayo, no sé por qué se escuchó un trueno tan fuerte. ¡Ay! ¡Toma! Casi me mato. Casi le ganan. No sabía que podías controlar el carrito así hacia los lados. Sí, yo tampoco hasta que me lo hicieron a mí también. ¿Cuántos minutos? ¿Qué hace? ¿Cuántos minutos fueron? No vi. No, tampoco vi. ¿Ustedes nunca compraron el Wii? Me trae un charro de recuerdo de escuchar esa música. No, pero luego entraba a buscar cosillas nada más para ver. Solo estoy viendo, gracias. El creador, ¿no? Imagina a Daniel chiquito. Y tan solo tuvieron a tarjeta de crédito. Pasaban los demos que jugaba. Yo pensé que era Pichu. No, yo pensé que yo era Pichu. ¿Pichu? Ajá, Pichu. Churrito, no te dio mi rayo. ¡Tiempo fuera, Daniel! ¡Mátate! ¡Ay, espérate! Uy, casi te mata. ¿Te viste? No. ¿Qué es eso, pipí? Ya. Se anda riendo solo. ¿Qué traen? No, mate esa porquería. Es así. ¿Mande? Sí. Espérate, Mick. 4. ¿Qué pato? No. Es que Mick se pone a hablar ahí con alguien. En... No se muta. Lo voy a mute. Muere. Ya lo muteé, ahorita
hasta luego lo desmonte. Espérate, Mowgli. ¡No, no, no! ¡Ay, me salvó! ¡Muere, perro! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Uy! ¡Ay, eso fue un cuadro! ¡Ya! Se escuchó como que si se está electrocutando la like. ¡Ya! ¡Vegeta! ¡Ay, ya! ATZ, desmuteame. Ya, ya te escuchas. Perdón, es que vino mi mamá. Sí, lo muteaste. Pues lo muteé un rato. De mí que en luego Discord. Van a decir cosas no. que no deberían decir y. No. Payaso. Es el payasito del jueguito. ¿Qué juego? Es mi última con Mega Man. Ok. Juego, bueno, sí, sí, pierdo. ¿Otra vez? Ahí en ¿otra vez tú? Ahí en el gringo. Mira qué gringo. Vi que mataste a mi amigo. Me vengaré. Me vengaré. ¿Por qué todos hablan como el sendero? Porque es una voz muy popular. Lero, es una voz muy común. El trasero, ¿cómo se llama? Aduken, Aduken. Trasero de una rana es infernable. Aduken, Aduken, Aduken. ¿Por qué saca Aduken? No saca Aduken, es energía. Aduken. Ah, pero estaba largo. A volar. Uy, no manches, se me peló. Es que brincar. Haz algo. No, patada de mula, los shotos son malísimos contra los proyectiles. Los shotos son esos, ¿eh? Los que tienen que usar input. Aquí les metieron los shotos, les dicen de otra manera. No digan eso, no digan esa palabra porque si sí, esa palabra sí es una manía. Es la como que la peor palabra para Facebook. No estamos sí, en Facebook. Shoto. Y para Twitch. Pero están hablando de chotos, ¿no? Digo, de chotos. Es interesante, es interesante porque... Hay malitas plataformas. Porque los que más usan esa palabra son ellos mismos y yo los he escuchado. Ah, sí. Sí, a mí también me pasa. Pero es así como, ah, sí, nosotros sí podemos decir. Me recuerda mucho a South Park. Yo puedo decir esa palabra porque soy y lo soy. No, no sé si la río. Ay, ¿a quién sí? Son diferentes. ¿Sabes que es más rápido? Poquito. Sí. Vas a decir tampoco que es lo mismo usaron con Richter y Simon. Obviamente, ya te lo demostré varias veces. El fuego es azul. Y uno dice, take this. Y el otro dice, así take como, that. Como Pete y Darpy son muy diferentes. No sé por qué me imagino a Simon bien que cabertículo. Porque así se ve. Bueno, ahorita. Por eso está más chido el Belmont. Además, digo, el Richter. Además, ahorita lo voy a agarrar. No, es peor que me. Claro que lo voy a agarrar. Agarra tú también. Daniel. Chale. Ya que se le quite. Ay, yo juego random. Mataste a mi amigo Gringo. A mi amigo Gringo. ¿Cómo te atreves a matar a mi amigo Gringo? Yo siendo tan japonés. Tan japonés. Pero ¿quién eres, gringo? Claro que no. Yo am japonés. I like hamburgers. Sí, animal mochi. No, pero esos son los gringos, ¿no? Pues ya sé, porque pues tú estás diciendo que él es japonés, pero... Pero nada que ver. Ya sé. Es que desde el Super Nintendo el escenario del Ken es en Estados Unidos, ¿eh? Por eso me equivoqué. Ay, ¿por qué me las los por esa cosa? Ya te di un nuevo brazalete. Te va a ayudar a volar. Shoryuken, así se hace. Ay, como la cajeteas. Ya no me dio brazo. Lo agarras de las nachos. Otra vez. Ay. Se volteó por el brazo. Se ve bien mano larga el Mega Man haciéndome aquí. Es el poder de Ghostman.
No me acuerdo. Ghostman. ¡No! No me acuerdo de ahí. Ghostman es el... Es un robot que es muy fuerte. Y tiene... No me acuerdo de algo de... Super brazos. Ah, déjale, gracias, Michael Senpai, por el rey. Muy gracias. Ah, tú hiciste el rey. No. Adiós. Qué buen patín. Me encantan esas patadas de. ¡Hola! ¡Ya está volando! ¡Uy! Aquí te mueres, mira. ¡Ay! ¡Ay! Me pide más. Casi te mato. ¡Ay, me! ¿Te mato? ¿Quieres que te mate? Sí, mátame. Ya sabes regresar en mí. Mátame, pero no me dejes. Sí. ¿Por qué no te cubro? Ya sabía que iba a ser eso. Porque no sabe cómo llegar a la orillita. Ah, por acá también anda lloviendo. ¿En serio? Aquí nomás tronó una vez y ya no se volvió a escuchar. Ay, qué divertido es moverse en la silla. En mi cala como si lo estuviéramos como viendo. Si estuviéramos al lado, ¿no? Sí, muévese. Es más, aquí está el mic, mira, ven mic. Pues qué silla es, ¿o qué? Esa que no quiere. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué no? No quiere. Una silla de ruedas. No quiere. Una silla de ruedas. Pues sí. Uy, Robin. Es pamero contra espamero. Podría vivir toda mi vida en esta silla sentado aquí bien feliz. Mira, Pika Fire 2.0. Me estoy mareando. Suéltame. Ah, ¿cómo sacaba la pistola? Ah, se dio la pistola. Ándale. Que salen las preguntas, ¿eh? No, ¿cómo es posible que lleguen así? Pika Fire 2.0. Ah, cómo me quiero que cachen mi metal. Como si no fuera filoso. Hoy. O si fuera de plástico. Plazado, ¿por qué? Plata. El H, dejen de agarrarme el ciego. Plazado. Me pasan agarrándome el ciego. Ah. Que lo disfruto. Ay, se siente que te lancen un montón de cosas. ¡Como Pika Fire 2.0! ¡Cállese! ¡No! ¡Puta! ¡Pika Fire 2.0! De verdad, estamos vestidos de hechizos. ¡Ah, con mano larga, eh! Ahí sí se pasó de listo. ¿Un robot? ¡Ey, qué pasó! Llegó. ¡Hola, Mami Red! No entendí cómo estuvo eso. Bien, bien, aquí, peleando. Pásate. A las ratas que me están muleando aquí. Porque digo que... El juego que... conociste la vez pasada, ¿no? Oye, ¿sí? me pongo a streamear también este juego. Voy a cambiar si de quieres, persona. Nadie te obliga a ni dicen que no. Me da mucha flojera hacer todas las cosas. Para... Ah, pues entonces no estoy moliendo. Streamea para que vean lo bueno que eres. Sí, te van a volver. Por ser este... tan maleta. Aquí toda TZ para que... Ah, no, pero... Salúdame, un saludo para Master Red y toda la banda Pokémon. ¿Ves? Mis saludos son bien profesionales. Ay, yo pensé que yo era el... No, hombre, nunca... Ay, no, nunca te voy... Nunca les voy a cobrar con un saludo, que me hace ridículo. El oye. Oye. Chale. San Juan Paleta. Por eso no los invitan. Ve lo que le pasó a Cabello. Es cierto, no va a venir. No te pasa. De hecho sí, no. De hecho sí, sí. Mi objetivo es mandar un saludo era más así como pueden decir lo que quieran. Para que puedan mándame un saludo a fulanito, así como. Incluso de albures, pues. Mientras no sean muy pasados delante. Ay, ¿qué? Ay,
Esa es la vieja confiable. No. Creía que el Simon eras tú. ¿Cómo se llama el monito ese del mensajero? El sendero, el ninja. ¿Quién de todos? Hay muchos. ¿Quién hablas? No, yo tampoco sé a quién le hablas. Ah, no subiste de acuerdo. El mensajero literal se llama el mensajero. No tiene nombre. No tiene nombre. No, se llama Sombra, según recuerdo. ¿Eh? Se llama Sombra. Ah, no, Sombra es otro país, sí, cierto. Sombra. Como el tendero. Sombra. Ah, ok. Me canjeó de que quiere quedarle como el tendero por 5 minutos. Ah, ok. Ah, no, es una voz fácil. Déjame pongo el. ¿Cuál es el? El cronómetro. Welcome. No, el tendero del demonio. No, pero lo hace más como... Como si no me sale, Mowgli. No me sale. Pues ya empezaron. Pues ya empezaron los 5 minutos. Así que voy a empezar a hablar así desde ahorita. Chalo. Déjate muteo. ¿Pero por qué vas a mutear? Déjate cuento una historia. Es una vez. Había una vez una princesa que quería que muteara a todo el mundo. Entonces cuando lo logró, se quedó totalmente sola. Y se mató. Fin. ¡Ay, qué pi! ¡Qué rayos! De repente se me cortó. A ver, güerota. Yo también estoy güera. ¡Una pelea! ¡Una pelea entre güeras! ¡Nadie se mató! ¡Espero que gane el japonés ese! ¡No soy japonés! ¡La güerota no, japonés! No, porque me vea rubio, piensas que soy Naruto. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Naruto! ¡No, era el otro! ¡Me maté! ¡Se mató, Mowgli! ¿Te sacó? ¡Ahora, órale! ¡Ay, espérame! ¡Deja sacar la rana! ¡Ay, estrella! Tonta. ¡Ay, sigue, que te encanta el Shoryuken! ¡Sigue tronando aquí afuera! ¡Ah, perro! ¡Adiós! Ah, no te vi. Para allá. Me ganó el Shoryuken. Para allá. Espérate. Estás mandando haciendo con tus manos mágicas. Manos mágicas. Uy. Cuando manos estelares. Adiós. Me siento que me ganó el Shoryuken. ¿Y Daniel? ¿Por qué se quedó tan callado, Daniel? No lo sé. Uy. ¿Por qué se atora ahí? Ay. ¿Son defensa o esquiva? No, no sé por qué lo hace. ¿Te muteaste, Daniel? ¿Qué pasó, Dax? ¿Estás muteado? ¿No? Ah, okay. ¿No? Por si no te dolió el otro. Doble golpe. ¿Quién agarraste, Dax? Ah, Richter. A Richter sobre todo, ¿no? Con esa voz. ¿Quieres ganar? Bien, ¡ah! Varonil. ¡Claro que voy a ganar! ¡La cruz! ¡Me voy a tirar con el poder de Cristo! Power of Christ. ¡Compeo, sí! ¡Eche, compadre nuestro! ¡Por respeto no lo haré! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Me salió lo que sí le sé! ¡Al rato en el cielo! ¡Oh, claro! Las puertas del cielo están abiertas hacia ti. Oh, espera un momento. ¿Me blasfemaste ese día en el stream? Número 300. No es tuyosa. Blasfeme número 300. Decirle padre nuestro con voz chillona. Sí, no creo que sea una buena idea. ¡Adiós, Gabi! ¡Suscríbete a tu país! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tirando la hacha en vez de tirar la cruz? Se vale, montonero, son dos contra uno. No pasa nada. Dos religiosos, mira. Digo. Dos montañeses contra un religioso. Dios. ¡Qué mentira! Iba a decir dos judíos, pero mejor no. ¡No! No. ¡Cálmate, Daniel! Sí, lo sé. ¡Cálmate! Dos judíos. ¡Ay, oh, lo dijo el baboso! No, pues yo estoy diciendo Julio. ¡Ay! De Julio. ¡Ya entendí la otra cosa! ¿Es por qué no te invitamos?
El pinchito Julio. ¡Ven, nana! ¡Sálvate! ¡No, nana! ¡Adiós! ¡Ah! Estás el equivocado. ¡Maldita sea! ¡Armó Julio! ¡Maldito sea! Me andaba fallando mucho. Julio. Me andaba fallando mucho los movimientos. Me salieron muchas hachas cuando quería hacer la cruz. No sé por qué. Y pues no, ¿no viste que morí la primera vez como tonto? Te faltó fe. Te faltó fe. Te faltó 10. Ah, ya solo faltan 20 segundos. No te preocupes, yo te vengo. Épale. A ver, di huépales play. ¡Huépales play! ¿Te acuerdas cuando dije, no, hombre, Mewtwo es la copia del Lucario? ¡Ah, mira! Que estamos haciendo lo mismo. Pues no es tan diferente. Pues no están tan diferentes que digamos. Ok, ya se acabó el tiempo. Está tronando otra vez. La verdad es más fácil de hacer esa voz de lo que creen. ¿Qué? ¿Qué peso? ¡Qué burro! Les cuento brevemente. Se supone que iba a usar el dinero de las vacaciones para ir de viaje a visitar a Sherman. ¿Y luego? Pues como están con el cocobicho por allá. Y acá también, sí, pues la no, verdad, no me parece muy, muy buena idea. No me parece muy buena idea. Así que... Le gastaste pues, en magumbos. No, me compré. Bueno, ya le había dicho a Daniel que me había comprado una computadora. Una computadora chapona. Me compré una. ¡Oh, Dios! ¡Ay, no te morí! No. ¡Qué padre! ¡No! ¿Qué se siente tener ¿qué se siente tener vacaciones? Pues ya lo sabrás en un mes, ¿no? De hecho, tal vez no. Ah, ojalá no. Ah, ya. Ay, no, sé que no tienes salto. Esta semana me dijeron que habían posibilidades muy grandes que si no estuviera chato como para que aguantes tanto. ¿Qué esta semana le decía? No, que esta semana me dijeron que ya las posibilidades son muy altas de que en septiembre ya tenga chamba otra vez. Ah, okay. O sea, te van a renovar contrato. No, pero con otro estudio. Ah, ok. Te van a mandar a otro estudio. Por así decirlo. Pero todavía no es 100% seguro, así que no quiero cantar victory. Como quiera busqué a viejos clientes y sí me están dando chambitos chiquitos, así que no me voy a quedar así como en ceros. Como ah, quiera. Está bien. Está bien. Ah. Aquaman. Pam 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 pam. O Sherman se hartaba de ti o tú te hartabas de él. Una de dos. ¿Crees? ¿Te conocen en persona? ¿Eh? No. ¿Te conocen desde antes? No, ¿no? Ellos no. Ay, ¿por qué se saca tanto fuego este canal? Es porque así es su persona. ¡No tengo mana! Y... No, pues te pido 34 hacer eso. Sí, quería hacer el segundo. ¡Oh, me pasó! Te salvé y aún así te moriste. Bailó. Creo que 30. No quiero tu mísera piedad. No, como para que pegaste. No me mates, yo me mato. Exacto. No, pues el plan era hacer un tour allá por Sinaloa. También pensamos de conocer allá. Hombre, qué pero, mal momento escogiste para querer hacer un tour en Sinaloa. Pero sí. Es el estado que creo que es de los que están más amolados de hecho, COVID. De hecho, a mí me preocupa porque Ángel también quiere venir y ahorita estamos en semáforo rojo aquí. Ah, es semáforo naranja. No, es semáforo rojo. Ya nos anunciaron, ya empezaron a cerrar otra vez. Somos sinceros, nunca salimos de rojo. Ya no voy a tener más chamba otra vez. Ya. Bueno, ahorita estoy de vacaciones, pero ¡lánzame! ¡Lánzame cosas! ¡Tengo reflector! ¡Se pongo!
lanzaron. ¿Hasta cuándo? Regreso hasta el 30 de agosto a trabajar. Sí. Pero una vez, no había salido en todo el año. ¿Cómo que regreso hasta agosto? ¿Ya es agosto? 30 de agosto. Finales de agosto, dijo. Ah, okay. ¡Ah, toma! Duró demasiado ese. Le regresaron su fe. Órale. No, manches. Contra Diosito. Yo literal. Soy literalmente, sí. Oye, dice, muere Dios falso. Ayúdame. Oh. Ayúdame, Superman. Si tiene un lacito, ¿por qué no aventó el lacito? Ándale en la cabeza. El hacha enterrada en la cabeza. Ah, no es cierto. ¿Cómo que no tenía brinco? Ni siquiera había brincado en el aire. ¿Qué babosa? No, pues no, ¿en qué momento? Hombre de poca fe. No te estoy viendo las manos. Hombre es lo que de poca digo, fe. Pues, es lo que digo, no entiendo qué rayos pasó ahí. Pero yo supe que... ¿Podemos jugar hay... Pokélol? Pokélol, no hombre, pues, hoy toques machito. Creo que ya debería de volver a la cola otra vez. Además igual nos falta uno para ser 5. Ah, sí, cierto. Sherman. Ahí está Sherman que nos regaña. ¡Oh, mira! Yo soy el chido, yo estoy de verdad. Hubieran volteado las imágenes y hubiera parecido que se la estaban chocando como cholo. Porque tenía una mano hacia arriba. No lo ¿cómo había... es? Tiro, ahí está. Sal. Ah, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Mowgli? ¿Qué hiciste? Lo mismo me pregunté yo. La iguanota del Samu. Ey, yo también lo hice. ¿Pero por qué no salió este? Ay, no. Uy, ya había hecho la robótica. No, me olvidaba lo lento que era de aquí. ¿Ustedes creen que Riley está flaco? O... Está flaco, mira. O así es su especie. Está huesudo. Yo digo que así es su especie, ¿eh? Como un exoesqueleto. Es un xenomorfo con cabeza de pterodáctilo. Definitivamente está muy basado en un pterodáctilo, pero... Es el Gremlin Batman. Es que ya. Si te das cuenta, así son los grillos, pareciera que están flacos, pero... Pues es que así es exoesqueleto. Sí, esta silla me cae de madre que no voy a poder dormir aquí. ¿Qué te compraste una compu y dices que está chavo? ¿Por qué? Pues... ¿Por qué no le sé? Ay, ¿cómo se le olvide esto? No, ¡muere! Como, es así como que, no creo que corra tantos juegos esta cosa. Es un... ¿qué? Es un i5 de 11ª generación, totalmente. Tengo 8 de RAM. Y no puede ser cierto. ¡Muere! Nada, que no, tu RAM puedes subirla si quieres. Sí. Pero es una laptop. Ah, pero igual, todo se puede modificar. Nada más que las redes tienen menos capacidad de mejora, pues. Si tu motherboard. Realmente... ¿Ah? Bueno, habla. Mira, llegó alguien que se llama Jep. Hola, Jep. Si tu motherboard es compatible, puedes meterle muchas mejoras. Hey. El problema es que no lo sea. Normalmente las laptops traen, o sea, la mayoría traen ya ese dos slots para RAM. Y algunas traen los dos, pero solo puedes cambiarle el de uno. Tenías que abrirla o buscar en Google. No sé, pero supongo que necesito abrirla, ¿no? Y quiero abrirla. Sí, pues para modificarla. Sí, buscar en YouTube tu modelo y ver si tiene para cambiarle. Ya después que... ¡Ah, espérate tú, greñudo! ¡Hizo tú, muñeco feo! ¡Soy tú del pasado! ¡Soy tú del greñudo! ¡Soy tú del pasado! ¿Qué te vas para allá? Antes de dejar la escuela. Sí. ¿Han visto el meme que es primero Ness, luego el maestro Pokémon y luego Terry? Así me imagino a la hora de mi gente. Adiós. Ya no me encuentro. Uy. Ahora sí, adiós. Ahora sí, ya no regresas. Sí llega. Pues si quieres regresar. No, está bien. Está bien loco el hielito ese. Sí, a mí me Lucas, pasa. Sí. A mí me pasa.
pam, 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 pam. Pero no pude hacer nada. Ese Lucas tiene la historia más triste. La neta, sí. ¿Ya no lo has seguido jugando, Molly? Sí, lo he jugado me rendí con los streams. ¿No seguiste los streams? No, pero sí lo sigo jugando yo solito. ¿Por qué? Dije RPG. Quería llorar contigo. Todavía lo juego. Todavía no lo acabo. Todavía voy como... No sé, la mitad. Paso. No te quiero spoiler. No, por favor. Lo hace a propósito y ya te como que va a pasar. Pues no sé si esa máquina que tengo jale algunos juegos. Ay, pero ¿dónde sí, que jala no te puedo bajar? ¿Tú la compraste? ¿Dónde? ¿Tú la compraste o alguien te la armó? No, la compré. Es una laptop. Bueno, salió de ocasión. Pues lee las descripciones, ahí dice. Literalmente. Ay, ¿qué pasó ahí? ¡Ah, piedad! ¡Piedad! Que el señor te juzgue. Mata fantasma. Mata fantasma. Tragador de almas. Yo también combato espíritus. Con ángeles, no demonios. Comes alma. Eres un devora almas. No las devora, nada más las. No, ¿cómo no las devora? ¿Cómo no? Nada más escupe los dos. Regresan a su casita. En otro caso podría ser. En otro caso podría ser regurgitado. Porque pues son fantasmas, al final de cuentas es imposible. No, porque no tienen los mismos nombres, entonces son la misma almita. El medio México tiene el mismo nombre. Exactamente, Juan es Pedro. En la caricatura, según ahí, se quedaban así sin ropita y se metían en una armarilla, se recuperaban los fantasmas. ¿Sí? Nunca la vi. No era muy popular, que digamos. ¿La de nueva, la que sí tiene ese skin o la otra? Ah, la vieja. Era Hanna-Barbera. ¡Ay! ¡Ay! Caricaturas baratas. Caricaturas baratas. Es que literalmente eso es lo que hacía Hanna-Barbera. Todas sus caricaturas eran muy baratas. Eso no sabía. ¡Hola! Es que reciclaban muchos dibujos. Un chorro. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Por qué me pides tantas cosas? A ver, canjeé el pedo caldudo, ahí va, el pedo. Ok. Ese no me gusta. Que dijera la 11. El PM. Ah, yo quería probar el chat de voz, a ver, lo voy a probar. Y la explosión aleatoria, pues esa será aleatoria. Y desaparecer. Bueno, ahorita vuelvo. A ver si se escucha. ¿Estás hablando o cómo? Porque puedo, dice Alves. Ahorita vuelvo. A ver si se escucha. Me escucho mi stream, cállate. El androide 17 contra el religioso. Ay, no. Sacó la cosa para regresar las cosas. La cosa para regresar las cosas. Uy, papá. ¡Oh! ¡Ay! Me faltó un centímetro al latir. Porque no funciona. Una cadenita más. Ándale. Ay. Oh, me metí. Tengo que arreglar ese chat de voz, porque no se oye, sí se oye en la tarde. Ay, no me lo sabes. Se quedó sin magia. Ah, pues vas a acaba correr. De hacer Magic Chip. Vas a correr ayer. Ayer. ¿Te sientes mal? Pelas muy bien. Ese Jeep es de Jeepa, arriba. Es de Jeepa al estrés. Jeepa al estrés. Ah,
Ay, lo siento, Jeff. Ah, sí, cierto, no ha tomado agua. Android de 17 se fue. Android de 17. No estás tan lejos, Nick. Por si no lo sabes, el que diseñó esos personajes es Akira Toriyama, que es el mismo dibujante de Dragon Ball Z. Por eso es que se parece mucho. Por eso se parece a Nanchor. Y también se parece a Trunks. Ah, sí se fue. Lo siento, Jeff. Ah, Jeff. Esperó una eternidad para jugar, para que nada más se lo echaran. No fue mi intención. Este Banjo Kazooie parece que está enfermo. Pues es la versión de Brutilda. Son dos valores de Brutilda. La brujita. Me daría su short. Parecen calzones. Hace mucho que no uso a Banjo. O sea, yo pensaba que calzones. No, ¿cómo crees? Y lo llegué a usar hace calzón tiempo. Ah. Ya no me ay, siento. Daniel. ¿Qué? Inocente. Sí, no lo había entendido. Otra vez, Tata. No. Ah, ¿por qué? No pensé que fue eso. Le llevaron las plumas. ¿Cómo eres de enfadoso? Oye, se acuerda tu pájaro a otro lado. Ay. ¡Adiós! ¿Ven, Ash? ¿Ven? No. ¡Ah! ¿Cómo enfadas? Y es que no estoy siendo tan spamero como son muchos bajos. No te la encontré. Que no sabes jugar con él. Voy a otro lado. Te digo que me siento medio raro. Ya, si no te mueres, es mucho. ¡Ayúdame! No. No. Yo nada más veo cómo te vas al vacío. ¿Por qué no juegan Pokélol? ¿Ya no les gusta? He estado mejorando con el taller. Pues jugamos los cuatro un rato y nos pasamos a Pokélol. Sí, ni más. Dale, dale. Me tengo que cambiar, ¿verdad? Déjame cambiarle a random. Te pones random, nada de. Ay, yo sí, no sé voy, con voy. Random. Voy a poner al peje. Espérenme, me mandaron un mensajito del trabajo, no lo voy a escuchar. Y le siguen a su. Dile de sábado, no molesten. Oye, Brandy, necesito que le preguntes a tu. Si se escucha, Magli. Ah, se escucha en Discord. No, la, estoy interrumpiendo. ¿Quieres escuchar? No, escuchar. No se va a escuchar en el. No quiero que se escuche en el stream, no manches. ¿Qué tal si es algo privado? Le dice Brand. ¿Eh? Le dicen Brandy al Brandon. Digo, al Mowgli. Brandin. Brandy, viejo vergel. Mira, lo voy a mutear para mí, pero ustedes si quieren escuchar. No, pues ya lo muteó él. Creo que ya se muteó él. Ah, bueno. Vamos, voy contigo, Daniel. Por el ticket, perdón. Gracias, Mowgli. ¿Qué te dijeron, Mowgli? ¿Qué te dijeron, Brandy? Ay, la Wi-Fi trainer. Ay, no vi quién soy. Espérenme, déjenme desmutear a Mowgli. Eso no era amigo, esa era voz de también una señora. No, me preguntó sobre un amigo. Me pregunté cómo. O sea, quería que si cierto amigo me mandó un archivo. Que sabía dónde estaba. ¿Estás metiche, Daniel? Pues ya le dije que no. Y te dijo gracias. Te dijo gracias por nada. Algo así. Ay, qué. Ah, matarle dos. Mataste a tu equipo. Burro. ¿Qué onda? ¿Cómo le pegué? Justamente vi cómo fuiste por él y dije, qué raro. ¡Ay! Andaba distanciado. Está que se pegué. Bolido. Se asustó Mowgli porque lo hablaban del todo. ¡No, chiquítate! No creí que lo fueras a aventar en ese ratito. ¡Sáquese, rana! ¿Por qué, Mick?
toma. ¿Por pero qué, yo no te estoy diciendo nada. Ahí lo pegues. ¡No! Ay, que la canción. Ay, que... ay. Ay, me estoy perdiendo esta cosa. Ay, adiós. A ver. Mowgli. Quiero seguir tocando. No. No quiero. ¿Qué pasa? Ay, no sé cómo le pegué. Me robaste una vida. Ah, te salvé a las. Gracias. Y yo salvé a las. Ay, qué mentira. ¡Ayúdame! Estoy curando, lo siento. Y ahí lo van a abrir. Si es que me curo cada vez que disparo, mire. El rábano. Ok. ¿Cómo no te muere? Ay, yo sería el rey. Ay, pobrecito. No, gracias, es a tan mí. Triste a ver cómo se muere. Mejor volver a robar esa vida. Ay, cállate, te pone una mordida en las nalgas. Mira que es. Tantanda. Les doy al mix. Si ¿sí jugamos los cuatro, entonces. A ver, le voy a decir a Sherman que se quiere jugar Unite para hacerlo así. Abajo. ¿Cuándo regresas? No molestes. ¿Qué? Ah, mira. ¿Por qué me tocó el más niño? A mí no tanta cuidado. Pausa, 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 no peleen. Ay, yo soy el. No peleen, que se esperan, maldito sea. Pues te digo, espérate, dejes con la güerota de Ana. ¡Quítate tú! ¡Ay, ay! ¿Qué estás con la güerota? ¿Qué güerota? ¿Cuánto le toma a Atsu mandar un mensaje? Ya, pues estoy ya, escribiendo. Molly, Mick, Daniel y yo queremos jugar Pokémon Unite. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ven acá, güerota! ¡Sabres! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hay dos güerotas! ¡Ay! Yo soy lo original, obviamente. ¡Ay! ¿Cuál es mi ejemplo? ¡No, hombre, Mick! Aunque yo le pego la pena. ¡No, regresa! ¡Ahí está! Tienes que pegar tú mismo con el arriba B. Practícalo ahí en la base, en la base. En el piso. Arriba B, arriba B. ¡Arriba, muchacho! Espérame, ya me perdí. Brinca, hazle arriba B y pégate tú solo. No, esa cosa se va lejos. Pues dale vueltita, tú la controlas. Ándale, pero pégate a ti, no a mí. Es que somos un equipo, ¿no? Todo lo que me hagan a mí, se lo hacen así. Ándale, ah, así. ¡Mírate! Es que ahora espero que lo puedas hacer. Espero que lo puedas hacer con la presión de que te estás muriendo. Bueno, no los pames, te pueden pegar mientras estás haciendo eso. ¡Buena! ¡Mátalo, mátalo, Daniel! ¡Véngate! ¡Eso! Me encanta mi equipo. ¿Ya te empezaste en teoría? Sí, te empezaste en teoría. ¡Ay, sí me había muerto! Digo, sí, sí había sobrevivido, pero salté al estilo. ¡Ay, ay! ¡Ay, me cago! ¿En? ¡Uy! ¡Uy! Tranquilo, Mick. Agarra los abatazos. Y smash. Ay, es que son iguales. Ay. Es que son iguales. No sé qué güerota pegarle. Toma. A la azul. Ay. A la de azul. ¡No! ¡Qué idiota! Se me olvidó. ¿Qué eso pasaba? ¡Ay, Mowgli! ¡Te voy a matar! ¡Ay! ¡Hola, King! ¡Y hola, padrote! Pues mira, King, ahorita estamos jugando de 4. Si quieres entrar, está bien, pero es de 4 en equipos, con Friendly Fire y con personajes random. Eso es. Eso... Si no tienes problemas con eso, entra. Ahí está. Reglas, pero impongo mi autoridad entrando de todos modos. Sí, es cierto, no. Está desaparecido mucho tiempo. Ya sale, no se asusten. Me gusta el peligro, dice. Me gusta el peligro.
Me gusta la leche con chocolate. ¿No va a entrar? Pues dijo que ahorita. Me gusta la leche con chocolate. Hola, Daniel. Pinky Fire, pero manches, esta cosa está bien difícil de jugar. Daniel. ¿Se fue Daniel? Creo que ya se fue Daniel. No, no, aquí estoy. A ver, ¿a qué hora? Ahora voy a tener que jugar con Mowgli. A mí me gusta la sangre de chocolate, dice King. Bueno. ¿Quién sabe? No, porque siempre soy la rata chola. La rata chola. Y yo soy el aldeano. Soy yo. El niño maravilla. El duende maravilla. El duende maravilla. ¿Quién es mi equipo? Ay, yo. Ah, no, yo sí no es mi equipo. ¡Eh, no! Ay, el que se murió es mi equipo. ¡Ay, exacto! Es que no puso a Pikachu y siempre el regreso la riego. Pero el regreso es igual que el de Greninja. ¿Y es que te gusta Greninja? Sí, pero Greninja es Greninja. Yo te ayudo. Voy a aprovechar la segunda vida. Te agarré en el loop. Te paro. ¡Muere! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, güey! Creía que había hecho el rayo por alguna razón, no sé. ¡Vámonos! No le di al que quería darle. Buena. ¡Ay! Sí, que no te iba a pegar. Buena. Sí, llego, sí. Te embarró un muchachito aquí. ¡Ay, quítate! ¡Uy! Dale. ¡Ah, déjame! Ya te ayudo. Ay, perdón. Ay, la roba. Chale, todo salió mal. ¿Dónde? Realmente quería ayudarte. ¡No! Te va a caer un rayo. Te encontraste mal. Sí, vete, feo. Me siento a Daniel al morir. No importa, no importa. Ay, bueno, sí importa. El problema es la primera vida que se me fue de gratis. ¡Buena! Como la cacheteas. Ok, ya la, tienen que... ya la tienen más fácil, en teoría. Ya me morí. Llega. Flota mucho ese niño. Tiene tu bomba. Tiene otro corte que del Mario Kart. ¡Ah! ¿Es por eso me matas? A mí no, mejor no hago down. No, ándale, es lo que te iba a decir, no, eso se va. La bomba. ¡Te salva! No. Explotó esa chinga. Viva King Jung. Por eso nunca deben de jugar. ¿Qué? ¿Quién viva quién? Padre, por cierto. ¿Qué? No sé quién es King Jung Hum. Es el señor del fuego. Que no es el gobernador de Corea del Norte. Ni idea. O del sur, no me acuerdo. Pero está en su stream, no creo que sea él. Dice King que está haciendo la tragación, por eso no le entra. Pues ya mero nos vamos, King. Vamos a jugar Pokémon Unite. No sé si streamearlo. Yo siento que el Pokémon Unite no... No lo ven muchas personas. Eso es poco más jugado. ¿Qué soy? No me veo. Ah, ya. Espérame. Es el equipo de Meta Knight. ¡Ay! Perdón. Somos dos Meta Knight de aquí. ¡Quítate! No se escuchó ese mensaje. ¿Qué método utilizaste, Mowgli? Para eso. Ay, perdón. Ay, le pegó el que no era. ¡Muere! Ah, me combió. No creo porque no se le vaya a esto, no mames. ¿Paso? Duró como un año. Es que como alguien puso escudo, se trabó. Te bailé. Ay, yo también.
¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, al otro lado! Casi. Pues no lo había calado, ve. Nada más que si lo usas después de eso, si caes al vacío, te muere. Tiene mole que está tan callado. ¿Bien, mole? Es que andaba probando un par de vos, pero no puedo. ¡Muere, Mowgli! Me engañé al Mowgli, estaba quieto y dije que lo voy a matar. No te preocupes. No importa, te ves mal. Adiós, te no mató. Te dije que te morías si lo hacías. Ah, perdón. Muere. Uf, hacia abajo. Sí llego. Sí llego. Voy a alcanzarme ahí en el fondo. Me encantan los costorrones que dan. Sherman no me contesto. Pues no sé. Sherman no va a jugar. ¿Va a estar dormido ya? ¿Voy a estar jugando Pokélol? Que va a estar dormido. Allá son las 10:45, pena. Eso sí. ¿Por qué no funciona mi chat de voz? La única manera. La única manera para que. Me dio risa el extra. ¿De qué ibas a decir? La única manera de que Sherman estuviera dormido es porque se sentía mal. ¡Siempre! ¡Siempre me toca la Min Min! ¡Siempre! Eso lo dijimos el sábado pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Siempre me toca la Min Min. Siempre me toca la Min Min. Siempre, siempre. Siempre que jugamos random. Y a nadie más, también si se fijan. A nadie más le sale la Min Min. No la tengo. Bueno, eso puede ser alguna buena razón. Uy. ¿Cómo no te dio? Ay, esta pintura me está volviendo muy lento. Ay, me equivoqué. Quería cambiar la bola. Y me puse en el teje. Muere. Hola, mi. Ay. Se ve el ¡Quítate, taquito! No te está hablando con el mercado, no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Nada más pégale, taquito. Dragonzuela, ¿por qué no tiras fueguito? Porque mi. ¿Cómo tiras fuego? Uy. No manches, ¿vieron cómo maté a Mowgli? ¿Vieron cómo van a reventar estos carnales? ¿Viste cómo maté? ¿Viste cómo maté al Mowgli? La tinta lo mandó hacia abajo. Uy, les tengo malas noticias. Ya hay un reto en... Ya está alguien retando afuera. Te vas, Mowgli. Vale. El Mick me mató. Pero aún así sobrevivió más que todo. O si quieren lo dejamos a como lo saquen. Se supone que es justo. Pero no sé. No, eso no es justo. No, como quieras. A ver. No, no. Está bien que. Ándale, ahí sí me está, mira. No. Mowgli va para afuera, ¿no? Dale, Mowgli. Mowgli fue primero en morir. No, Mowgli. Ay, ¿quién le dio? Le dieron. Otra traición. Bueno, ya. Ah, pues ya. Otra traición. No, no, juégale. Nel. Te van a sacar a ti, taquita. Que le juegues. Nos acomodamos, bueno ya. Bueno ya. Me cansé. Lo que pasa es que no quería jugar con Mowgli ese cuate. Ya, hombre, de todos modos ya me lo acabamos. Las últimas. Ya me contestó. Mira, ya me contestó Chelma. ¿Qué te dijo? ¿Que sí? No sé, no he visto. Diga Sherman, estoy ocupado, me siento mal, ya me voy a dormir. Pues, no lo veo, como que no podría pasar. Sí, posible. Mira, los dos. ¿Por qué, taquito? ¡Ay, Mowgli! ¡No, se cayó aquí! ¡Sí llegó! ¡Me llegué, bicho! Muere.
Una contra una. Pelirrojota. Ay, le estoy pegando cuando no se vuelve. ¡Cámbiate a la güerota! Me encanta. Pobrecita. Adiós. Ay, sí, no te pegó bien. Te voy a dar una razón para que me digas, pobrecito. La chida. A ver, pobrecito, ¿quién? ¡Ay, perdón, Kevin! Intenté detener y no alcancé. Perdóname, carnal, era para el otro, carnal. Ya, para la otra, güera. Redimido. Me equivoqué de rubia, dice. Híjole. Ay, Dios mío, yo cierro la pata. Para una vida, King. Okay. No te pasó, ah, te no, 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 la roba, me cambié un poquito. Ay, no, no. Ay, bueno. Gracias, sí, Nick, por la idea. ¿Dónde? ¿Con regresar? Eso. Ay, pensé que no le ibas a pegar. Ya. Bueno. Ay, pensé que iba a tepear. Dice Sherman. Dice Sherman que en un rato que va a cenar. Hola, hola, ¿ves? Sí, está bien, así paramos un ratito, cenamos. Sí, yo también ver. Quiero cenar, tengo hambre. Sí, yo también. Ah, pero no, yo no ceno, ya estoy viejo. Ay, pues no voy a tampoco atragantarme, me voy a comer un sándwich o algo así ya. Ah, no te preocupes, King, yo te ataqué primero. Sí, King, no te dejes, no te dejes. Déjame, déjame, deja que juegue, King. Ah, no, pero él me robó vida. Hombre, ya. ¿Qué? ¿No vas a jugar otra vez, Nick? Que juegue King, pues no ha jugado. Ah, cosa. Ah, pues sí. Qué corazón de oro. Es que no quiero perder. Pues, ya me hubiera salido Mowgli. Ya me enojé, dice King. Eso es. ¿Por qué? Soy el Wi-Fi trainer. Podría dormir en esta silla. Bien, bien a gusto. Bien a gusto. Yo te voy a volver gordo. No te duermas, vamos a jugar porque la necesitamos al payaso. Oye. Me voy a volver un gordo. ¡Ah! ¿Cómo funciona? No llegas, no llegas. Mira, 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 mira. Sí, sí puedes ayudar, vente. Un ratito. Pero dile las reglas, móvil. Ah, sí, este es random, es en equipo y. Friendly Fire. Con fuego amigo. Ajá. Odio a Olimar. No sé usarlo, no me gusta. Ay. ¡Ah! ¿Cómo los lanzo? ¡Ah! ¡Sobrevive! ¡Ay! No me gusta nada. ¡Ay, perdón! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay, te maté! ¡No! ¿Qué pasó? Este te lanzó. ¡Uy! ¡Casi me mato! La risita de Dan. ¡Qué malas! Ya aguantó ese Olimar. Ay, ay. Está tirando un buen paro, güey. Adiós. No. ¡Ah, perdón! ¡Ay, espérate! Creía que se iba a bajar King y no se bajó. Yo okay. Lo agarro. Sí, vente. Agárralo, H, agárralo, agárralo. Agárralo. ¿Ya? Ay, espérate, me caí. Me caí. Dios. Bueno, no. la agarras. Pero tú ponte atrás de ahí y le agarro. Ahí está. Ah, bueno, no fue necesario. ¿En qué momento las lagartijas y Samus se volvieron amigos? ¿Eh? ¿En qué momento las lagartijas y Samus se hicieron amigos? Dígale que sí, para que no diga. Ahí va, a volar. ¿Y yo? Es el entrenador. Muy bien, Charizard. ¿Y yo qué? Ah, sí, tú también, Samus. Lo que digas, Samus. Ahora sí, ya se pueden ir. Adiós, Mowgli. Voy con el nuevo ST64. Ah, ese es. Ah, mira, somos el mismo.
somos el mismo. Tú y yo somos el mismo. ¡Wow! No. Copyright le cae. Tú de princesa. Hasta vos, tú de Mario. ¡Ey, yo soy tu equipo, usted! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué vas a invitar a? Son tacos. ¡Ay! Ah, se cayó. Me caí por todo. Ah, se cayó. Robando. ¡Uy! ¿Dónde estoy? Ah, ya. Excelente. Bot de box. ¡Ay! No salta como el Dr. Mario. Como el Dr. Mario. Uy, me salió. Así con el down B, no salta. Así le pegan bien en el aire. Ay, cochina celda, quítate. No puedo. Este cabrón está bien pesado. Uy. Uy. Corre, corre, corre. No, Zelda, que ¿qué estás haciendo para ustedes? No, tú sí que pelear. Ay, toma. No, ¿qué haces? Me mató, le calculé mal. Le calculé mal. No, hombre. Uno. Me puse el pecho. Ahí va el otro. Ah. ¡Mira, gané! Gana. A ti es Darwin. Bueno, vamos a jugar dos más, este y otro, y ya nos vamos porque quiero ir a cenar y para pasarnos al Pokélol. El LOL. Gracias, King, por cómo... el follow. Ah, olvídenlo. ¿Qué? Es que mi perrita ahorita está dormida aquí y cuando se duerme mueve la patita bien bonito, pero ya se despertó. La desperté. Ya no, les iba a decir. ¿Quieren ver cómo mueve la patita cuando duerme? Ya se despertó. ¡Uy! El roto. Puro sabroso. Puro sabroso. De verdad. Estaba todo roto. Está muy macho ese ambiente. Grabe. ¡No, pégale! ¡Adiós! ¡Dónde estoy! Apesta puro sudor y perfume barato. Sobre todo, no sé por qué me lo imagino todo oliendo a eso barato. Eso barato. A los perfumes baratos estos. ¿A quién le quieres pegar? ¿Quién sabe? Él fue criado así entre gerudas. Tal vez ellos sí le enseñaron mucha limpieza. Sí, yo sí me lo imagino como una persona limpia. Así que huele bien rico. Barriendo el castillo, ¿no? ¡Espérame, Link! Ah, pues ya no tenía su castillo bien limpio. Lavando la losa. ¡Ay! Mi madre siempre me enseñó a lavar cada plato. Y pone una florecita en una maceta. ¡Ese cuate tiene alas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy! Bueno, ¡uy! Bueno. ¡Lo tenía para partir en la mitad! A ver, lo clavo. Aguas. Quítate móvil. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué buen corte! Y la pantalla de ganar solo sale Ganondorf. Solo ganan. Yo quería que eso suya, dice que. Bueno, esta es la última pelea por hoy. Que sigue. El pan a dar un patadón de esos chidos. Sorry, King, sorry, dedotes. Y Pepe. Venga, demostremos el poder Mowgli. Ahí está tronando. Todavía. Ah, miren, el equipo vaya, Angelito. Vaya. Equipo Ángel. Lo bueno es que Daniel sí se usa. Yo no.
Ahorita habían jugado con el religioso y ahora salen los ángeles. Ay. Ya moré. Tranquilo. Ahí sí le pegué. ¿Cuánto salta Picho? 2, 3, 4, 4. Es que ibas a caer. Vamos a rezar el grito de Pit cuando sale volando. I never left for Greek. Perdón, me mataron por haber hecho eso. Ah, no es cierto que te atravesó. ¿Cómo? Me gusta el arma de Pit. ¿El arco de espada? Damos más. Ah, ok. ¡Ay! Ahí no veo nada. Ah, maldito madre. No se mata. Ah, ya morí. Ya morí. Yo lo mato. ¡Ah, auxilio! Casi les puede dar la vuelta, eh. No sé por qué pensé que era mí. Oiga, ¿por qué ríes? ¡Cuidado! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, vete! Equipo Cristian. ¡Victory! ¡Serafín! ¡Serafín! Bueno. Nos retiramos. Muchas gracias por haber venido. Buenas peleas, Mowgli, Daniel, Mick, King, ST64 y todos los que vinieron. Muchas gracias por haber venido, por los follows, por todo. Gracias por los nuevos follows. Pues vamos a jugar Pokémon Unite, pero no lo voy a streamear. ¿Sale? Nos retiramos por ahorita. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo. ¡Wepa los players! Todos a la vez con la voz del tendero.